La música mexicana está de luto, pues se ha anunciado la partida física del cantante y acordeonista de los nuevos cadetes de Los Primos Tijerina. Hoy partió mi padre en un fatídico accidente. El cantante, que continuó con el legado de los cadetes de Linares, partió de este mundo con 69 años. No alcanzó a llegar mi viejo. El cantante y acordeonista de los nuevos cadetes de Los Primos Tijerina, Lupe Tijerina, desafortunadamente perdió la vida a los 69 años de edad en un accidente automovilístico durante la madrugada del 23 de septiembre. Esto, según se dice, cuando se dirigía a su casa en Victorville, en California, Estados Unidos. Se dice entonces que el desafortunado accidente sucedió aproximadamente a las 5 de la mañana en la carretera de Nuevo México con dirección hacia California, y hasta el momento no se sabe la causa exacta de su partida. Fue a través de un video que compartió en las redes sociales su hijo Joaquín Martínez, donde se dio a conocer la desafortunada noticia, y llorando reveló que el accidente se registró alrededor de las 5 de la mañana. Se quedó dormido, no sabemos, pero el carro quedó deshecho. Estamos dándole gracias a todos, la verdad. Y aunque hasta el momento no se sabe la causa exacta de su partida, según su declaración estuvo mencionando que el automóvil donde se transportaba su padre se encontró hecho pedazos. Muchas llamadas que estamos recibiendo con día, mucho apoyo. Esto no es fácil. Asimismo, también agradeció las muestras de cariño y solidaridad de parte de sus amigos, fanáticos y compañeros músicos, que en este momento tan difícil de su vida y la de su familia, se han hecho presentes. Lupe Tijerina nació en México en el año 1953, y después de que perdió la vida su primo Guadalupe Tijerina, vocalista de los Cadetes de Linares, él decidió continuar con su legado y llevó su música a diversos lugares de todo México y en Estados Unidos, con el nombre Los Nuevos Cadetes de Los Primos de Tijerina. Y evidentemente su hijo se mostró muy entristecido debido a que su padre había tenido varios proyectos musicales en puerta, pues era un músico muy reconocido en México y Estados Unidos. No sé si le dio un infarto o si... Para nadie es un secreto que los Cadetes de Linares fueron un grupo de música norteña muy popular en la década de los 80, donde Guadalupe Fidencio Tijerina era el vocalista. Razón por la cual entonces muchos usuarios a través de las redes sociales se han encontrado bastante confundidos debido a que Don Lupe Tijerina había perdido la vida en el año 2016. Sin embargo, ya quedó bastante claro que él y Lupe no serían la misma persona, pero sí serían primos bajo el mismo nombre. Su familia mostró su cariño y respeto por él al presentarse en la zona del accidente para cantar varios fragmentos de sus canciones en su honor. También destacó que no han podido atender las llamadas o mensajes que han recibido porque se encuentran también arreglando todos los trámites del funeral de su padre. Y tras esta desafortunada noticia, en nuestra memoria se mantendrán las canciones como Dos Coronas a mi Madre, Regalo de Reyes y Las Tres Tumbas. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.